Hola, hola, gran gusto saludarles. Ay, espérenme que iba a usar el micrófono para que no se sienta el ruido ambiente. Bueno, qué gusto saludarlos. Déjenme saber tan pronto se vayan uniendo. Sí, les digo, ahora sí, si me están escuchando, si esto funciona bien, si. Bueno, y déjenme saber que están acá, si les gusta el contenido, si les parece útil, déjenme saber, por favor. Déjenme que yo voy a hacer una cosa aquí, a ver si me funciona. No creo que me vaya a funcionar. Bueno, no. Ok. Bueno, gusto saludarlos. Mi nombre es Karen Vega y tengo el gusto de trabajar, dedicarme al tema de coaching de transformación, coaching de potencial humano. Y de las cosas que más me emocionan de ello es el ver la transformación desde adentro de un ser humano. Cuando alguien empieza a brillar de manera orgánica, es decir, sin ese esfuerzo, disciplina y demás, sino a dejar salir ese esplendor que todos llevamos dentro, que se traduce en mejores relaciones, en más abundancia, en mejores resultados, en mayor productividad, en todo lo que el ser humano puede y tiene a su disposición, digámoslo de alguna forma. Entonces, eso es lo que me encanta del coaching y por eso además nos encanta empoderar a personas que quieren aprender esto para seguirlo multiplicando en la vida de otros. Y para eso estamos acá. Y hablando de ello, quiero compartir algo que me parece supremamente poderoso porque tú y yo tenemos la gran ventaja de estar en un momento crucial en el mundo, en la historia. Y es cuando se está dando un gran cambio de paradigma con respecto al ser humano, con respecto a cómo funcionamos psicológica y emocionalmente. Estamos en un momento donde en unos años nos va a parecer increíble cómo hacíamos las cosas antes o lo que se daba por cierto acerca de nosotros, acerca de nuestro estado emocional, de nuestro estado psicológico. Vamos a ver en unos años y vamos a decir, wow, era como cuando estas técnicas de medicina que uno tenía algo y le decían, no, hay que desangrar a la persona, o esta es la forma de curarle no sé qué cosas con choques eléctricos. Y ahora decimos, uy, no, ¿cómo se les ocurría? Espere. Así vamos a estar en unos años y por eso esta conversación en la que nosotros somos pioneros es tan importante y me encanta que estés acá porque estás siendo parte de eso, de un renacer, de un redescubrir que va a marcar la historia en el sentido de, mira, antes dábamos por cierto todos los seres humanos y por ello vivíamos con limitaciones, por eso vivíamos en turbulencias emocionales, por eso vivíamos enredados con temas mentales, hasta que empezamos a descubrir esto. Y esto es lo que estamos compartiendo en el ICG contigo y por eso me parece algo espectacular. Y quiero aprovechar, mientras se van uniendo, para que me confirmen que me están escuchando y que todo está. Quería acá escribir algo en los comentarios, pero no me está dejando. Bueno, además, las personas que quieren profundizar más en esto, tenemos un taller virtual, totalmente gratis, al aire, acerca de la verdad del coaching, de este tipo de coaching, la verdad de los otros tipos de coaching, si te interesa el tema, la verdad, los mitos, los beneficios, las desventajas y cómo tú puedes beneficiarte del coaching ahí inmediatamente con la información de la clase virtual. Entonces, simplemente tienes que ir a www.cursosparacoaching.com/verdad y ahí puedes aprovechar este material absolutamente gratis. Entonces, pues, qué bueno que lo puedan hacer. Y qué gusto, ya me están saludando, qué bueno. Buen día, hola Raiza, gusto saludarte. Hola Mavi, José Manuel, Palma, qué gusto también desde Tenerife, ya por allá de noche. Bueno, qué gusto, gracias por saludarme. Y esto es bien importante, como siempre lo digo, estamos en un mundo de distracciones, entonces con lo que tú te enganches activamente es a lo que tu cerebro le va a prestar atención. Entonces, qué bueno que por eso dejes un me gusta, dejes un comentario para decir, bueno, un minuto, déjame. De todas las distracciones que tengo, déjame presto atención porque hay algo poderoso que puedo sacar de acá, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante ello. Bueno, quiero compartir con ustedes un mensaje que me llegó ayer y Diana Carolina Tibaná, si estás por ahí, mil gracias por enviarlo. Y Diana Carolina es una de nuestras estudiantes que recientemente entró a entrenarse como coach, pero esto ejemplifica y sé que te va a ser de mucha utilidad porque esto ejemplifica el poder de lo que estamos compartiendo, ¿de acuerdo?
Entonces, Diana Carolina me dice, yo soy docente universitaria, trabajadora social y magíster en desarrollo educativo. Trabajo formando trabajadores sociales. Desde un tiempo para acá, mis compañeras, colegas, vienen trabajando con muchas técnicas, que es lo que muchos hacemos cuando nos involucramos en psicología, en temas de desarrollo humano, temas de liderazgo, es técnicas y técnicas, ¿no? Entonces ella dice, muchas de mis compañeras, colegas, vienen trabajando con muchas técnicas, especialmente desde la psicogenealogía. En algunas clases, más allá de lo teórico, se trabajan esas técnicas que denominan de sanación. Dadas las cargas de violencia que presentan los estudiantes, cargas de maltrato, desplazamiento forzado, pobreza, etc. El tema es que, aunque en algún momento compartí esas metodologías o técnicas, yo y un grupo de compañeros del mismo trabajo hemos comenzado a sentir que realmente no es necesario evocar nuevamente esas historias, remover cicatrices, incitar al sufrimiento, evocar al llanto, todo lo que nosotros llamamos esas catarsis que tienen muchas técnicas. Que se suponía que haciendo eso nos iban a sanar, que era importante sacar todos esos dolores, ¿no? Entonces ella también nos dice, evocar el llanto cuando realmente ellos ya conocen sus historias de dolor, sacarlo lo denomino yo al escarnio público, porque nuestro trabajo realmente es con grupos de estudiantes, ¿verdad? Dice, realmente no creo que esto provoque mucho bienestar, de hecho me parece todo lo contrario. Ahora, yo que lidero un diplomado de pedagogía social, no sé cómo vamos a hacer para que esas técnicas que yo sé que se utilizan en el espacio formativo no se concentren solo en el dolor. Dice, ahora yo apenas llevo 2 semanas en el entrenamiento y certificación de estos principios con ustedes en el ICG. Parece fenomenal. O sea, Diana, si algo me emociona es esto, por ejemplo, porque estás en el lugar perfecto y lo que vas a aprender va a apoyar todo esto que me estás compartiendo. Y ya les voy a contar por qué esto tiene impacto en la vida de cada uno de ustedes. Bueno. Y ta, 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 dice, ahora reconozco que no todo es tan trágico, somos un programa universitario cuyos docentes nos conectamos con el bienestar humano de nuestros estudiantes. Para nosotros no solo se trata de transmitir conocimientos formales, realmente le apuntamos a la formación del ser. Eso, bueno, fíjense que a mí esto me encanta por lo siguiente, Diana Carolina, y es, miren, yo también estuve, no solamente participé, sino que luego las aprendí. Todas estas técnicas que, vuelvo y repito, con la mejor de las intenciones, y parece lógico, tienes un dolor, sácalo a relucir, trabájalo, vuelve a la memoria, pero hay algo, Diana, de lo que tú te diste cuenta y es, minuto, ¿qué lógica tiene que yo en el dolor y en el, como así es, como refregar en la herida, desde ahí voy a encontrar bienestar? Eso no tiene lógica, es como si a mí me invitan a una fiesta y me dice, mira, para que la pases bien en la fiesta, primero la vas a pasar muy, muy mal. Pero ¿para qué la tengo que pasar mal? ¿Por qué no la paso bien desde ya? Pero es porque todo eso está basado en un gran malentendido, en un gran malentendido de lo que sucede emocional y psicológicamente con cada uno de nosotros. Y gracias a ese malentendido, todo eso tiene sentido. Toda esa forma de trabajar. Me encanta que fíjate que ustedes se den cuenta, que tú, Diana, te hayas dado cuenta de decir, un minuto, a mí esto ya no me encaja tanto. Más bien, ¿por qué no le apostamos al bienestar del ser humano, al bienestar innato, en lugar de seguir con el tema de llevar a la gente el dolor y reforzarle sus historias? Que esa parte me encantó cuando la dijiste. Reforzarle sus historias de dolor y sus historias de por qué tienen que sentirse así, de por qué están limitados, de justificar sus comportamientos o lo que sea. Si en un minuto, eso ya no tiene sentido. Y yo algo que veo, y esto hay mucha tela de dónde cortar acá, porque muchas veces lo hacemos igual nosotros en nuestras vidas, pero muchos de nosotros que queremos ayudar o hacer la diferencia en la vida de otros, hacíamos lo mismo porque no sabíamos nada mejor, ¿de acuerdo? Hasta que personas como tú empiezan a decir, minuto, ya no tiene tanta lógica. Pero el paradigma que muchos tenemos es, hay que sufrir para gozar, hay que sufrir para ganar, para merecer. Qué bueno que ya que haya personas como tú que se den cuenta y digan, no, minuto, yo no tengo que sufrir para disfrutar, sufrir para... Eso ya no tiene sentido. Entonces, excelente, Diana, por eso. Ahora, para mí, uno de los ejemplos, una analogía que muestra ello es como lo que sucede emocional y psicológicamente, y tú hablas de casos de maltrato, casos de exposición a violencia, casos de, ¿no? Todos de una u otra forma tenemos lo mismo. Independientemente de nuestras circunstancias, todos llevamos, nos habíamos acostumbrado a llevar traumas, a llevar historias que decían que podíamos o no podíamos, ¿de acuerdo?
Y para mí era como, si yo tengo una herida, si yo me acabo de cortar, ¿de acuerdo? Y yo diga todas esas técnicas y demás que son el 99.999% de lo que hay afuera en términos de coaching, de liderazgo, autoayuda y demás, ¿no? Si yo diga, me acabo de cortar y empiezo yo a decir, ah, para sanar esto, voy a empezar a cada vez más volver y ya, la limpié, pero voy a volver otra vez, voy a volver otra vez a hacerle algo, voy a conectarme otra vez con el dolor, voy a... ¿Qué es lo que uno dice? Dice, no, ¿qué hace? Déjelo, déjelo quieto, porque su cuerpo tiene una sabiduría que si usted lo deja quietico, ya ahí está, ya no tiene nada que lo obstaculice, déjelo quietico, porque sabemos que el cuerpo sabe perfectamente en su sabiduría universal qué hacer y cómo hacer para que eso se vaya curando solito. Nadie, ninguno de nosotros tiene que controlar y manipular el proceso para decir, ok, ahora ustedes células que hacen la coagulación, hagan la coagulación. Ahora ustedes células que no sé qué, hagan tal cosa. Ahora ustedes, nosotros no lo hacemos. ¿Para qué hacerlo si el cuerpo sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer? Y lo fascinante es que uno dice, ah, bueno, sí, eso lo reconozco, eso es para mí fácil. Pero en el aspecto emocional y psicológico, ahí sí tenemos que ir nuevamente al dolor y volver a vivirlo y analizarlo y sobreanalizarlo y mirar el origen y entender los patrones de emocionales y de comportamiento. Y lo que estamos haciendo es venga otra vez y venga otra vez y venga otra vez, venga otra vez. Porque se nos olvida primero que todo ese concepto de cicatriz emocional, todo ese concepto de trauma, todos esos conceptos de patrones de emocionales y de comportamiento existen únicamente en una actividad mental. Yo no he conocido a la primera persona que me diga, mira, te voy a mostrar tangiblemente, mira, tangiblemente así, te voy a mostrar dónde está mi herida emocional o mi limitación emocional. Ven, te la muestro, mira, ven, te la saco y te la muestro. Porque dónde están nuestro mundo emocional, psicológico y demás, existe aquí adentro. No hay nada tangible. Por eso es que cuando empezamos a entender cómo funcionamos, esa actividad mental que todos tenemos empieza a cobrar un sentido diferente y esa relación con esas ideas que tenemos empieza a disolverse. Es como si mental y psicológicamente se nos haya olvidado que la misma sabiduría que es capaz de sanar una herida sin nuestra intervención, pero sí con nuestro entendimiento. Porque entender es qué, entender es cuando uno dice, voy a dejarme la herida quietica, porque sé que hay algo que está funcionando acá, es lo mismo. Entender es que psicológica y emocionalmente, tú y yo, como seres humanos, tenemos una sabiduría que primero está diseñada para entender que en lo más esencial de nuestro ser somos absolutamente intocables. Que por eso podemos ver ejemplos de personas que han estado en campos de concentración, que lo han perdido todo, que han sido abusados y tienen esa capacidad de reinventarse y disfrutar una vida de esplendor. A esa característica me refiero. Esa sabiduría lo sabe y esa sabiduría está en acción constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de ello es minuto. Déjame cambiar mi paradigma, y eso es en lo que profundizamos en el coaching de potencial humano, es déjame cambiar mi paradigma para dejar de estar haciendo esto con la herida porque pareciera lógico, porque pareciera necesario. Si lo vemos, por ejemplo, en el campo empresarial, la gente hablaba antes de focalicémonos en las debilidades que tenemos y hagamos, y empieza a surgir cosas, incluso con investigaciones en Harvard y demás, donde dicen, no, minuto, si usted se focaliza en esa, si usted focaliza su acercamiento a esto desde lo negativo, desde lo que está mal, la gente no va a tener resultados productivos, no es la mejor forma de crecer. Incluso Harvard empieza con el tema de la psicología positiva. ¿Y era qué? La psicología positiva es empezar a enfocarse en ese potencial humano. Claro, todavía tienen rezagos de la psicología tradicional, que es en lo que empieza a trastabillar, pero ya se empieza a oler en el ambiente el tema de, ah, oye, a lo mejor eso que damos por cierto, esa forma de intentar encontrar resultados, a lo mejor ya no es necesario. A lo mejor cuando la gente empieza a generar ambientes de bienestar, ambientes de conectar con su potencial, a lo mejor empieza a tener muchos mejores resultados. Ahora, la forma de hacer esto sostenible es que, porque a veces se puede entender como el tema de, ah, entonces piensa positivo, o no le prestes atención a eso, focalízate en esto.
cuando se hace a ese nivel de acción, de un hacer, voy a hacer positivamente, voy a hacer que yo piense positivamente, voy a hacer que yo preste atención a algo, ahí se vuelve una batalla de argumentos. Por eso el entender cómo es que funcionas como seres humanos, cómo es que funcionamos tú y yo como seres humanos es tan importante, porque ya ya empieza a cobrar sentido por qué es posible tener un acercamiento a explorar el bienestar innato del ser humano y por qué yo no tengo que focalizarme en lo negativo y demás. Que eso es lo que estamos cubriendo. Entonces, volviendo a la historia de Diana, me parece fabuloso porque fíjate que intuitivamente, llamémoslo así, hay algo a ti que te empezó a decir, hey, un minuto, porque ¿para qué nos quedamos en la historia que ya todo el mundo se sabe? Esta versión de los hechos ya se sabe. ¿Y para qué dejamos? Es que la historia y la forma en cómo contamos nuestra historia nos deja como encapsulados en, claro, es que a ti te pasó esto, es que mira, es que es como si dijera, pues es que no puedes, no le pidas más a la vida porque esto te pasó. Hay que superarlo, entonces vamos a hacer todo esto de dolor y demás para que la gente salga. Imagínense cuando yo hacía esos ejercicios de catarsis, ¿no? Ve al pasado y saca todo eso, ¿cómo te hizo sentir? Uno sale absolutamente agotado emocionalmente, pero además ese evento que ocurrió se ve más real porque se le da más fuerza, se le da más energía para decir, uy, esto sí me hizo sentir así. Y se acuerdan, no sé si vieron el video de ayer, y si no, búsquenlo en la página, el video de ayer, que decíamos, minuto, eso de que eso me dolió, me marcó y demás, es una historia acerca del evento, no es el evento como tal. Si fuese el evento como tal, nadie podría superar situaciones absolutamente devastadoras y después tener gozo, porque andaría permanentemente con una supuesta cicatriz, siempre. Andaría con una limitación permanente en su interior. Acordémonos, ¿dónde es que está ocurriendo esto? Está ocurriendo en tu mente. No hay nada establecido en piedra, no hay nada que diga, porque te pasó esto, esto implica esto. Entonces, en el momento en que yo hago un ejercicio de catarsis, estoy diciendo, sí, es que porque me pasó esto, así me tengo que sentir. Por eso es que en lugar de ayudar, se le da más raíz al tema, se le da más solidez, parece un monstruo real. En lugar de decir, espera, esa fue tu experiencia en ese momento, eso ya no existe, esto ya es solamente es una memoria. Eso en lo más esencial de tu ser ya no está, el pasado ya no existe. En este momento no estás viviendo eso, la única forma en que lo estás viviendo es por una memoria, y que es una memoria sino una idea que está ocurriendo en tu mente. Eso empieza un proceso de liberación en el que abre espacio a que te des cuenta de algo más, de que tienes una serie de características innatas diferentes. Por eso es que la gente, y lo vemos en muchos ejemplos, por eso es que la gente vuelve y se reinventa, porque reinventarse no es un esfuerzo, reinventarse es la consecuencia lógica de darse cuenta de todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, Diana, me parece fabuloso el que te hayas dado cuenta, el que ustedes trabajando con jóvenes, el que teniendo acceso a hacer la diferencia en la vida de otros, a ser facilitadores de todo esto en la vida de otros, me parece fabuloso. Sé que en el programa, eso acabas de contar que estás hace 2 semanas, se ve que vas a encontrar cómo esto que estoy compartiendo se vuelve, llamémoslo así, un proceso de manera estructurada y sólida para que lo que ya ha tenido sentido de manera intuitiva tuya, porque es, y me parece, o sea, cuando digo que es muy poderoso el que te hayas dado cuenta que es algo intuitivo, es porque estamos apuntando a algo, una realidad, una verdad que siempre ha estado ahí, cubierta por una cantidad de teorías, técnicas y un poco de distracciones. Pero en esencia, todos ya sabemos esto. Entonces tú y yo lo único que hiciste fue darte cuenta, que me parece fabuloso. Entonces, el programa te va a dar todo el soporte estructurado para saber cómo esas semillas que están sembrando de cambiar la perspectiva de cómo ayudar a alguien, esas semillas cada vez van a crecer más, ¿entiendes? Eso cada vez más va a cobrar más sentido y va a cobrar más sentido para ellos, ¿de acuerdo? Y eso me parece fabuloso y por eso esto está revolucionando el mundo de la terapia, de la psicología, del liderazgo, de la autoayuda, del coaching, porque es una aproximación absolutamente diferente que por fin va a la realidad de lo que somos como seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme saber qué preguntas tienen, voy a atender la pregunta de José Manuel, y que si esto está siendo útil, déjenme saber si está siendo útil, si les gusta, si está claro.
y demás, déjenmelo saber en la página de comentarios. Para los que no han todavía, no se han vinculado, no han aprovechado el material gratis que tenemos, vayan a www.cursosparacoaching.com/verdad. Ahí se pueden inscribir a una clase de casi hora y media, si no estoy mal, con información acerca, sí, es más o menos hora y media, sí, con información puntual de qué se trata este tipo de coaching, cuál es la diferencia entre un acercamiento que genera resultados para el largo plazo y cómo te puedes beneficiar del mismo. La clase se llama La Verdad del Coaching, cómo lo puedes usar en tu vida, www.cursosparacoaching.com/verdad. Si alguien por ahí lo puede escribir en la página de comentarios, me parece fabuloso. Voy a compartir acá. José Manuel dice, trabajar la honestidad con uno mismo para atender ese nuevo paradigma. Pues fíjate, José Manuel, no sé en qué sentido lo estás diciendo, pero voy a decirlo y me dices si estoy por dónde vas. Fíjate que trabajar la honestidad, a mí, esto lo digo yo, no sé cuál sea el sentido que lo dices, pero muchas veces ese tipo de aproximaciones son un poco bruscas, llamémoslo así. Trabajar la honestidad puede ser el tema de date cuenta de dónde estás, qué estás haciendo mal. Así no lo diga de la forma más intentando ser empoderante. Muchas veces esas aproximaciones de honestidad, esas palabras, muchas veces viene cargada con muchos juicios. ¿Y los juicios qué son? Un pocotón de cosas que hemos cargado que vemos como reales. Y los juicios esa aproximación es estar calificándonos constantemente. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué hay mal en ti? Yo estoy exagerando el tono porque algunas veces no pareciera así. Pero estar constantemente uno midiéndose, calificándose, juzgándose a uno mismo, es parte del mismo paradigma. Lo que estamos hablando acá es, ¿sabes qué? Lo que yo he hecho en mi pasado, como yo he experimentado mis historias, como yo he experimentado mis eventos y mis circunstancias, mis reacciones de personalidad, eso era lo que yo veía en ese momento como la única posibilidad, era lo que yo veía como lógico, era lo que yo daba por cierto. Ahí no hay nada más. Incluso si yo ayer mismo tuve una pelea con alguien, es claro, en ese momento fue como vi las cosas. ¿De acuerdo? Eso, el poder tener esas conversaciones en esta exploración con nosotros mismos, saca toda esa carga de culpa y de juicio y empieza a mostrar una faceta diferente de nosotros mismos. ¿Y es cuál? Esa faceta de decir, ¿sabes qué? Yo soy más que mis acciones, yo soy más que mi historia, yo soy más que mis juicios. Muchas veces lo que más nos limita es la cantidad de actividad mental que llevamos a cabo acerca de nosotros mismos, creyendo que nos va a ayudar. Nosotros no necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Es más, necesitamos es dejar de concentrarnos tanto en nosotros mismos para poder explorar esa magnificencia que ya está ahí. ¿De acuerdo? ¿Por qué experimentamos algo diferente? Porque estamos experimentando una serie de ideas, historias, creencias constantemente. Si esas historias, ideas y demás ya no parecen tan reales, tan verdades absolutas y únicas para nosotros, empieza a relucir algo diferente en nuestra vida. ¿De acuerdo? Déjame saber, José Manuel, si tiene sentido, por favor. Ingrid, Tatiana Bautista, la catarsis sí me sirvió después de dejar de restregar la herida cuando pude hablar en un grupo en donde nadie me juzgaba. Buenísimo. Me sirvió para darme cuenta que podía expresar lo que no había podido y también para soltar, para darme cuenta que ya pasó. Buenísimo. Y que incluso al escuchar a otros, darme cuenta que otros también sufren. Creía que era la única y eso no era verdad. Fíjate, Ingrid, y eso es lo que yo hablaba ayer de... buenísimo y gracias por compartir, Ingrid. Además, porque me acuerdas de... Cuando funciona, buenísimo. El tema es que muchas veces a muchas personas no han tenido esa suerte, llamémoslo así, de poder lograr ese punto. Se quedan en el tema de seguir repitiendo su historia creyendo que su historia los define. ¿De acuerdo? Entonces, si te funcionó, buenísimo. Y el tema de lo que hablaba yo en el video de ayer era, hay un gran alivio cuando empezamos a sentirnos nuevamente normales. Porque, y normales me refiero a que, mira, a otros les ha pasado, quiere decir que yo no soy ese bicho raro o ese bicho absolutamente dañado o ese bicho absolutamente defectuoso. Eso tiene un gran alivio
porque nos saca de esa conversación, de ese juicio permanente diciendo, Karen, ¿viste? Karen, tú, Karen, esto, Karen. Es como, ah, mira, eso es un gran alivio. Entonces, qué bueno que hayas tenido la oportunidad de tener ese espacio para decir, ah, mira. Y de las cosas poderosísimas es darte cuenta de esa historia, ya se quedó ahí, listo, ya es pasado. Y además, probablemente lo que hayas notado es, yo no estoy definida por eso. Mi potencial, o mi interior, mi ser, es más que eso. Y lo que hablamos acá es que, porque nunca realmente estuvo tocado, dañado por aquello. Aquello fue una experiencia que tuviste, o que hemos tenido todos de una u otra manera. Eso ha sido una experiencia, pero las experiencias no tienen esa capacidad de dañar algo que es intangible, ilimitado, magnificente, que es como ese espíritu humano que tenemos todos, ¿de acuerdo? Entonces me parece fabuloso, Ingrid, que has tenido esa experiencia, que te haya servido. Buenísimo, gracias por compartirla. Si tiene sentido, Ingrid, si estás todavía por ahí, déjame saber si tiene sentido lo que acabo de compartir. Muchas gracias, Raiza, qué bueno que se haya entendido. José Manuel, ¿sí fue útil? Buenísimo, me parece fenomenal que sea útil. Bueno, recuerden, si aún no han asistido a la clase virtual donde profundizamos en este tema, asistan, aprovechen, www.cursosparacoaching.com/verdad. Y de Ana Carolina, confío, déjame saber si quieres por acá o por el grupo de miembros, el grupo privado de miembros de ICG, y si necesitas apoyo con este tema, este cambio de paradigma, avísanos en el grupo de miembros, que ahí estamos saliendo constantemente también en vivo, obviamente en las clases en vivo también, pero me encanta que personas como tú que quieren tocarla, y personas como tú que están en el campo de la educación, que tienen el acceso a guiar a otros, ya sea en el campo de educación, ya sea en el campo empresarial, ya sea como miembro de familia. Qué bueno que le podamos ayudar a la gente a compartir esto para que despertemos a una realidad diferente, para que despertemos de esos paradigmas que todos nos hemos dado como ciertos, ¿de acuerdo? Gracias a ti, Ingrid, qué bueno. Y gracias a Cursos de Coaching ICG por ponerme el link. Qué maravilla, que siempre se me olvida. Bueno, un abrazo a todos, qué bueno que sea útil. Nos vemos, nos seguimos encontrando por acá muy pronto. Nos encontramos en la charla virtual, La Verdad del Coaching. Un abrazo a todos, gracias. Chao.